Consejo para limpiar manchas de mermelada en el sillón. En algunas ocasiones es muy difícil de limpiar manchas en los sillones, y más si son de dulces como la mermelada, se pegan y se vuelven muy pegajosas. Por eso queremos darte algunos consejos para limpiar manchas de mermelada en tu sillón. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Solución de vinagre y alcohol. Una manera fácil y rápida de limpiar manchas de mermelada en el sillón es por medio de una solución hecha a base de vinagre y alcohol. Para hacer esta solución, solo mezclaremos una cucharada de vinagre blanco por 2 tercios de taza de alcohol. Aplicaremos esta solución con ayuda de un paño limpio y suave que no tenga color, o una esponja, en caso de que tenga una. Después de aplicar la solución, secaremos hasta que no quede ningún residuo de humedad. Si la mancha no desaparece, repetiremos los pasos un par de veces o hasta que desaparezca. Para finalizar la limpieza del sillón, solo enjuagaremos con agua limpia y secaremos. Solución casera para quitar mancha. También podemos usar otra solución de limpiador casero para limpiar las manchas de mermelada del sillón y de paso dejarlo como nuevo. Para hacer esta solución, mezclaremos un cuarto de taza de aceite de oliva con media taza de vinagre blanco dentro de un frasco limpio y luego añadiremos 10 gotas de jugo de limón. Si no tienes limón o no te gusta su aroma, puedes sustituirlo por esencia de eucalipto. Humedeceremos un paño limpio en la solución y con movimiento suave limpiaremos el sillón, sin mojarlo mucho ni frotarlo con fuerza. Para retirar los residuos de aceite y suciedad que quedan, utilizaremos otro paño limpio y suave. Jugo de limón para aclarar mancha. También es fácil limpiar la mermelada del sillón y otros residuos de comida con una mezcla de un cuarto de taza del jugo de un limón y un cuarto de crema de tártaro. Aplicaremos esta mezcla frotándola suavemente en las manchas del sillón. Luego dejaremos reposar aproximadamente 10 minutos y la retiraremos limpiando con ayuda de un paño húmedo, agua y un jabón que sea suave. Consejos para limpiar manchas de dulce en el sillón. 1. Antes de limpiar las manchas del sillón, debemos hacer una pequeña prueba en un área poco visible. 2. Estos remedios para limpiar manchas de mermelada en el sillón no tienen que usarse en pieles gamuza. 3. Si el sillón es de tela y podemos lavarlo, entonces podemos eliminar las manchas de mermelada enjuagando primero con un poco de agua fría y luego dejando que repose con una solución de una cucharada de vinagre blanco por media cucharadita de detergente líquido durante aproximadamente 15 minutos. Para finalizar, solo enjuagaremos cuidando de no mojar de más y secaremos.